que arrastramos contradicciones y conflictos entre nuestras tendencias creativas y nuestras tendencias destructivas. Yo creo que un riesgo de nuestro entorno muy grave es el deterioro de la democracia. Y la idea de que la democracia es lo que tenemos y que no puede ser otra cosa. El sistema capitalista sin freno, ya vemos dónde nos está llevando, es perverso en sí mismo. Uno de los riesgos sociales que tenemos hoy en día es la desprotección de los más débiles. Vamos a una sociedad darwinista. Si todo el mundo, todos los casi 7.000 millones de seres humanos que constituimos este planeta, consumieran como los europeos o los norteamericanos, necesitaríamos tres planetas. Entonces, es absurdo. Y aquí hay una paradoja. Los políticos y los economistas nos dicen que saldremos de la crisis, pero sí, seguramente saldremos. Pero lo que no le dicen a la gente es hacia dónde hay que salir. Y solo hay una salida, que es el decrecimiento. Esperanza, sí, esperanza de cambiar las cosas, de hacer un modelo de sociedad, al menos en cuanto al consumo, al gasto, a los criterios ecológicos, diferente. El buen sexo es un bien. Y el sexo solo se puede convertir en bien de consumos y en malo. La supernanny es un paradigma de nuestra sociedad. ¿Qué hace la supernanny? La supernanny va a las casas a poner sentido común. La humanidad a veces pierde los referentes de qué es realmente lo importante. Y yo creo que lo más importante son los niños. Y a veces los tratamos muy mal. Todos somos unos neuróticos tremendos y todos necesitamos ir al psicoanalista. Yo nunca he creído en esto.